Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española, y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de marzo del 2001. Queridos hijos, hoy también los invito a abrirse a la oración. Hijitos, viven en un tiempo en que Dios les da grandes gracias y ustedes no saben aprovecharlas. Se preocupan de todo lo demás, menos del alma y de la vida espiritual. Despierten del sueño, cansado de su alma, y digan a Dios con todas sus fuerzas, sí. Decídanse por la conversión y la santidad. Estoy con ustedes, hijitos, y los invito a la perfección de su alma y de todo lo que hacen. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de marzo del 2004. Queridos hijos, también hoy los invito a abrirse a la oración, especialmente ahora en este tiempo de gracia. Abran sus corazones, hijitos, y expresen su amor al crucificado. Solamente así podrán descubrir la paz y la oración fluirá en su de su corazón al mundo. Sean ejemplo, hijitos, y un incentivo al bien. Yo estoy con ustedes, cerca de ustedes, y los amo a todos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de febrero del 2002. Queridos hijos, en este tiempo de gracia les llamo para que lleguen a ser amigos de Jesús. Oren por la paz en vuestros corazones y trabajen por vuestra conversión personal. Hijitos, solamente así vosotros podéis llegar a ser testigos de la paz y del amor de Jesús en el mundo. Ábranse a la oración para que la oración sea una necesidad para vosotros. Conviértase en hijitos y trabajen para que muchas más almas conozcan a Jesús y a su amor. Yo estoy cerca de vosotros y os bendigo a todos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordemos que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles, a los arcángeles y a las benditas almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad. Que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Recibe, Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de mi ser, para que seas en el día de hoy y en cada instante de mi vida y de mis acciones, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a todos tus designios. Y deseo firmemente ser en cada momento dócil a tus inspiraciones. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva semana que comienza. Gracias por todo lo que pasó la semana pasada, por todo el tiempo que nos acompañaste, Señor. Y gracias por esta nueva semana que comienza. Gracias por habernos acompañado en las dificultades que tuvimos. Gracias porque sentimos tu presencia. Y gracias por esta nueva semana. Por lo que tienes pensado para nosotros. Te pedimos que esta semana sepamos hacer tu voluntad, entenderla y tener la fuerza de cumplirla. Te damos gracias por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Gracias por la salud, por el techo, por la comida. Por todo lo que nos diste y también todo lo que no nos diste. Gracias por todo lo que nos das y todo lo que ya no está. Gracias por los pilares de nuestra vida, por las personas que nos rodean, por las buenas amistades, por todo lo bueno que se queda en nuestra vida.
Gracias por este Santo Rosario. Gracias por nuestro grupo de oración. Gracias por nuestros vecinos, por las otras actividades que estamos realizando. Y gracias por la vida que nos das. Te ofrecemos este Santo Rosario por las benditas almas del purgatorio, muy especialmente por aquellas que nadie reza, nadie se acuerda de ellas. Y hoy quisiera pedir por las almas de las personas que murieron en el alud que hubo, creo, el viernes en Colombia. Por las almas de todos ellos y muy especialmente por las almas de los niños. Los niños que murieron en ese alud. Y por las intenciones y necesidades de Hortensia Ortiz, dando gracias a Dios por la vida de su madrecita, Domitila, y por las benditas almas del purgatorio de su familia. Por las intenciones y necesidades de Betsy Henderson, dando gracias por el trabajo de su hijo Vicente González, para que el Señor lo guíe y todo pueda salir bien en su trabajo. Por las intenciones y necesidades de la UR, por las familias y por las benditas almas del purgatorio de sus familiares y amigos. Por las intenciones y necesidades de Luisette Carita, por todas sus intenciones, necesidades y por las benditas almas del purgatorio de su familia. Por las intenciones, necesidades de Manuela Fraire y las benditas almas del purgatorio de su familia. Por las intenciones y necesidades de Gabriela y por las almas del purgatorio, especialmente sus abuelos Dolores, Antonia, Fernando y Santiago, su prima Loli, su suegra Trinidad, sus tíos Santiago, Antonio, José, su tío Fernando y Tere, por Encarnación y por Carmen en su etapa final del cáncer. Por las intenciones y necesidades de Yasne, por el alma de su papá Ángel. Por las intenciones y necesidades de Carmen Galván, por la paz y por las benditas almas del purgatorio de su familia, por las intenciones y necesidades de Andrea Berra y por las benditas almas del purgatorio de su familia, por las intenciones y necesidades de Begoña Marchiana y por las almas de ama, papá, hermana y hermano, también los familiares y amigos fallecidos. Por las intenciones y necesidades de Isabel Gabargal y por las benditas almas del purgatorio de su familia. Por las intenciones y necesidades de Mi Voz en la Nube y por el alma de sus padres Elvira y Juan Enrique. Por las benditas almas del purgatorio y por el alma de Alicia y Rubén, los padres de Carmen Galván. Por las intenciones y necesidades de Juan Galindo y las benditas almas del purgatorio de todos sus familiares. Por el alma de los abuelos maternos y paternos de Hortensia Ortiz, de José Antonio Montiel Villarreal en el aniversario de su muerte. Por las intenciones y necesidades de Diana Larriba y por las benditas almas del purgatorio de sus familiares fallecidos. Por las intenciones de María Vázquez, por todas las benditas almas del purgatorio. Por las intenciones y necesidades de María O'Neill. Por todas las benditas almas del purgatorio. Y pide muy especialmente oración por Argentina.
por las intenciones y necesidades de Viviana Ordenavia y por las benditas almas del purgatorio y de su familia, por el alma de Isidra Villegas y Manuel Fraire, los padres de Manuela Fraire. Por las benditas almas del purgatorio de Antonio Hernández y Rubén Vázquez, y todas las benditas almas del purgatorio de la familia de María Vázquez. Por las intenciones y necesidades de Luz Elvira Erazo y las benditas almas del purgatorio de sus familiares y conocidos. Por las intenciones y necesidades de Carmen Álvarez Osorio. Por las almas del purgatorio que esperan misericordia de tu Hijo. Y también por los sueños que tiene Carmen. Por las intenciones y necesidades de Ligia Espinal Brito, por la Virgencita. Por las intenciones y necesidades de Sandro Flores y las benditas almas del purgatorio de su familia. Por el alma de Gonzalo Erazo, Carmen Beltrán y Juan Sangros. Son las intenciones de Luz Elvira. Por las intenciones y necesidades de un usuario. No nos sale el nombre. Rosa, Joe y José Coronado, la familia Gutiérrez Sánchez y Marcos Varela. Por las intenciones y necesidades de Fernanda Ándula. Por las benditas almas del purgatorio de todos sus familiares. Y muy especialmente, por las intenciones de Betsy Henderson, por el eterno descanso de su amado esposo Carlos Eduardo Jáuregui Romero, que Dios lo llamó en el 2021 y que hacía el rosario con nosotros desde el 2019. Por todas las benditas almas del purgatorio. Y también vamos a rezar por Griselda Cueto, también rezaba con nosotros, que murió después de algún tiempo en coma. Por el alma de Conchita Torres, que rezaba con nosotros, y por el alma de Mari Pico, que también rezaba con nosotros. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de Santa María Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos, que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha humildad, con mucha honestidad y con un corazón contrito, vamos a hacer un acto de contrición, preparando nuestra próxima confesión y teniendo la seguridad que cuando hayamos confesado nuestros pecados, el Señor nos estará esperando con mucho amor en la Eucaristía. Y estos pecados dejarán de atormentarnos. Le pedimos perdón al Señor por todas las veces que hemos faltado sus mandamientos, por ese pecado que nos hace tanto daño. Le pedimos al Señor también porque nos ayude a corregir los vicios que podemos tener, por el dolor que le hemos causado a nuestro Señor, a nuestros hermanos y a nosotros mismos con nuestros pecados. Por todas las veces que hemos actuado mal de obra, de pensamiento y por todas nuestras innumerables faltas de omisión. Por todas las veces que hemos causado tristeza a nuestro Señor con nuestras palabras. Por todas las veces que no hemos controlado nuestro temperamento. Por los malos sentimientos que se desarrollan a veces en nuestra vida. Perdón por las palabras ociosas que hemos pronunciado, consciente o inconscientemente, por las palabras desperdiciadas, las palabras vacías, necias, por los chismes, por las críticas, por los comentarios frívolos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordemos que de toda palabra ociosa que pronunciemos daremos cuenta. Las palabras deben curar, construir y proteger. Y recordamos también que Dios habla en el silencio. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente.
y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Aquí estamos, Madre, guíanos. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación del ángel a la Virgen María. El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a decir a María: concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y María respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ofrecemos este misterio por el eterno descanso de nuestros amigos difuntos. Tener amigos es aprender a amar. Hoy vamos a rezar por aquellos que en vida nos honraron con su amistad y que a la vez nos hicieron crecer en el amor. Y le pedimos a San Juan Pablo II que ofrezca sus méritos por el alma de nuestros amigos fallecidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio gozoso es la visitación de María a su prima Santa Isabel. María fue con prontitud a la región montañosa, a una región de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra en mi espíritu, y se alegra en mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Ofrecemos este misterio por el eterno descanso de aquellos que desearon mal a su prójimo. Fuimos creados a imagen de la Santísima Trinidad, de un Dios que es amor. Desear mal es de alguna manera tomar nuestro corazón y tornarlo, torcerlo, para que haga lo contrario de lo que fue creado. Por eso el mal deseo lastima tanto el alma que la acepta en su corazón y lo alimenta. Muchas veces, cuando alguien nos ha lastimado, podemos sentir, junto con la herida, la necesidad de reparación. Tenemos que tener cuidado que ese deseo de justicia no se transforme en venganza y también siempre poner siempre todo en las manos del Señor. Se puede desear el mal también por simple envidia, sin que haya pasado alguna ofensa. Venga de donde venga el mal deseo, una vez que lo identificamos, tenemos que entregarlo al Señor y pedirle que nos libre y nos libere de él. Y le pedimos a Santa Teresita del Niño Jesús que ponga sus méritos e interceda por las almas que desearon mal a su prójimo y porque nosotros no caigamos en ese pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio gozoso es el nacimiento de Jesús en Belén. José subió desde Nazaret a Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, con María su esposa, que estaba encinta. Y estando allí, dio a luz a su hijo primogénito. Y se le apareció una multitud de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Ofrecemos este misterio por los que sufren en el purgatorio, por su pereza en las obras de piedad. Ofrecemos este misterio por los difuntos que en vida fueron perezosos a la hora de rezar. Rezar es en sí mismo ponernos en contacto con Dios, es decir, lo sobrenatural. La pereza nos invita a no esforzarnos, pero detrás de esa falta de esfuerzo puede esconderse una falta de amor a Dios. Pedimos la intercesión a San José
porque nos anime siempre a rezar, que nos anime a cumplir la voluntad del Señor, para que nos anime en las peticiones que hacemos a hacerlas de la forma como el Señor desea que las hagamos, que las enderece cuando a veces no sabemos hacerlas bien. Le damos gracias al Señor por nuestra oración y le pedimos porque más personas sigan orando, vengan a rezar con nosotros y por todas las benditas almas del purgatorio que no rezaron lo suficiente o no rezaron del todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. Cumplidos los días de la purificación según la ley de Moisés,
Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y piadoso y estaba en él el Espíritu Santo. Simeón lo tomó en sus brazos y dijo al Señor, y bendijo al Señor diciendo, mis ojos han visto tu Salvador. Ofrecemos este misterio por el eterno descanso de aquellos que nos procuraron nuestro mayor bien. Este grupo de almas es inmenso. Son tantos nuestros benefactores que no podríamos ni siquiera enumerarlos. Nuestros seres queridos que nos brindaron su vida y su amor. Hasta las personas que no hemos conocido personalmente o que quizás murieron antes de que naciéramos. Como las personas que escribieron un libro que nos hizo bien. Las personas que construyeron nuestra casa, las personas que compusieron la música que nos gusta, que nos hace feliz, por los sacerdotes que nos bautizaron. Así podemos darnos cuenta que no seríamos lo que somos si no hubiera habido tantos, tantos que nos ayudaron. Por todo esto, recemos este misterio con fe y con gratitud hacia estas personas y principalmente hasta nuestro Señor, que nos dio tantos benefactores en la vida. Y lo hacemos ofreciendo los méritos de San Antonio de Padua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el quinto misterio gozoso es Jesús hallado en el templo. Subieron como de costumbre a la fiesta y al volverse, el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ofrecemos este misterio por las almas que irán al purgatorio en este día. Con esta intención que la providencia nos pone específicamente en el día de hoy, aprendemos que de una manera muy apropiada, es una manera muy apropiada de rezar todos los días por las benditas almas. Por un lado, podemos rezar por los que están agonizando y también por aquellos que han muerto en este día. De esta forma, les brindamos ayuda en nuestra caridad en los primeros momentos en el purgatorio. Pedimos la intercesión de nuestro santo del año, de ese santo al que cada uno se encomienda este año. Por mi parte, le pido la intención al Padre Pío y a San Simeón por este grupo de almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos, San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, que podemos aplicar para nosotros mismos o para las benditas almas del purgatorio, todas en general o alguna en particular, como cada uno en su corazón lo tenga. Las intenciones del Santo Padre para el mes de enero son por el don de la diversidad en la Iglesia. El Papa Francisco pide rezar al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir las riquezas de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Por las intenciones del Santo Padre, vamos a ofrecer el Salmo número 100. Aclamen al Señor tierra entera, que toda la tierra cante al Señor. Sírvanlo con alegría. Aclamen al Señor la tierra entera, sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Que toda la tierra cante al Señor, sírvanlo con alegría. Sepan que el Señor es Dios,
Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Que toda la tierra cante al Señor, sírvanlo con alegría. Entren por las puertas dando gracias en sus áticos, canten alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Que toda la tierra cante al Señor, sírvanlo con alegría. Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. Que toda la tierra cante al Señor, sírvanlo con alegría. Por las benditas almas del purgatorio, por las benditas almas de todos nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones, muy especialmente el alma de aquellas personas que conocimos de nuestra familia y de nuestros amigos, por todos ellos, por su alma. También por aquellos que murieron sin sacramentos y por aquellos que nadie reza. Vamos a ofrecer el Salmo número 130 de Profundis. Desde el abismo clamo a ti. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así se te venera. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor más que con el centinela a la aurora. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de nuestra Santísima Madre, a ofrecerle este ramo de rosas. Por las intenciones de cada uno de nosotros vamos a ponerle a nuestro corazón esa intención por la que estamos rezando, por la que damos gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Divino Niño Jesús por esta intención. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Y pedimos la gracia que tanto necesitamos. Divino Niño Jesús, bendecidnos. 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 Y vamos a ofrecer las letanías a San José. Y vamos a ofrecerle estas letanías a San José
para que interceda por todos los agonizantes, por las personas que están muriendo en este momento precisamente y que tanto necesitan de nuestra oración. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María de nuestras familias. Jesús, Redentor nuestro, te damos gracias por tu bondad, te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos ser siempre tuyos para reparar pecados y sacrilegios, olvidos y tibiezas y todas nuestras ingratitudes. Ofrecemos este hogar a tu corazón. Ven a morar en él como en la casa de unos fieles amigos. Queremos trabajar y descansar contigo, orar y padecer contigo, salvar almas contigo. Por la Virgen nuestra Madre te suplicamos que encuentres aquí unos corazones que vivan para amarte y en los cuales puedas descansar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y todos cuantos habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa, como la vuestra en Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y de felicidad. Por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Que amemos a todos los nuestros como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pedimos por los hijos que Dios nos ha dado y pronunciamos sus nombres. Para que los libres de todo mal y peligro de alma y de cuerpo y los guardes dentro de tu corazón inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestros corazones de aquí abajo en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Corazón inmaculado de María, sálvanos. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando despierto, estando durmiendo, me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial,
En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María, pidiéndole que bendiga nuestro día. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Gracias por seguir siendo apóstoles de la Santísima Virgen María rezando el Rosario. Y les recordamos dar al like, compartir el Rosario y suscribirse al canal para que tengamos mayor visibilidad y que más personas podamos rezar el Rosario. Todos los que los necesitemos todos los días y seguir rezando el Rosario, recordemos las cinco piedras de Menjugorje: Rosario, confesión, lectura de la Biblia, Eucaristía y no me acuerdo la otra. Las cinco piedras de Menjugorje podemos buscarlas en internet. Y le damos gracias al Señor por este día, por esta nueva semana. A la Santísima Virgen María que la bendiga, que nos cuide y a San José que nos acompañe en nuestro trabajo todo el tiempo. Que tengan un feliz día y toda tuya María y nada sin ti. Hasta mañana. Stavo kranice mi.